La vasectomía como método permanente de planificación familiar es una forma de ejercer la masculinidad con responsabilidad por parte de hombres que tienen el número de hijos deseados o que no planean ejercer la paternidad biológica. La Secretaría de Salud realiza en promedio entre 10.000 y 15.000 vasectomías sin bisturí gratuitas al año a nivel nacional, donde la mayor demanda fue de personas de 30 a 39 años, conforme a datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Gumaro Martínez Carrillo, especialista del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México, dijo que aun cuando ha aumentado el número de intervenciones en el país, menos de 2% de los hombres en edad reproductiva recurre a la vasectomía. Este método de planificación familiar tiene eficacia de 99% y no interfiere con la actividad sexual del hombre, no causa impotencia, disminución de la libido ni en la cantidad del semen. Tampoco hay pérdida de la capacidad para tener orgasmos ni se desarrolla cáncer o enfermedades del corazón. El urólogo señaló que no hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud. Es un procedimiento quirúrgico sencillo que dura solo 20 minutos y no requiere hospitalización. La recuperación es rápida y permite la reincorporación a las actividades habituales. También es un método ideal cuando la pareja presenta problemas de salud crónicos. En el procedimiento quirúrgico se aplica anestesia local. Luego se hace una pequeña punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de los testículos para ligar y cortar los conductos deferentes, que es donde pasan los espermatozoides, mismos que se siguen produciendo pero son absorbidos por el organismo. Recomiendo a quienes se realizan la vasectomía colocar una bolsa con hielo en la región durante media hora, con descansos de 30 minutos, y repetir 4 ocasiones para disminuir la inflamación después de la intervención. Asimismo, hay que evitar cargar objetos pesados y no tener relaciones sexuales durante los primeros 7 días. Además, la pareja debe continuar con un método anticonceptivo de apoyo por aproximadamente 3 meses o hasta que el médico lo indique.